unas palabras de la comunidad de la sindicatura San Javier Sainazo, Sinaloa, México, que cada día se nos haga más fácil llevar a cabo nuestro trabajo del pueblo de San Javier, San Ignacio, Sinaloa, México, para que progrese siempre para el bien de nuestros hijos. Es todo. ¡Bravo! ¿Cuántas familias son hermanos? ¿Cómo es una, esta es la casa familiar, verdad, Nini? Sí, son 10 hermanos de mi mamá. 10 hermanos, órale. Estamos con los hermanos de la familia de la doña Juanita, la fundadora de los helados del pueblo, los famosísimos helados del pueblo. Pásenle, por favor. De hecho, estamos aquí documentando. Cada quien tiene su cuarto aquí. Órale, aquí ese es el señor Nini, es hijo de doña Juanita. Órale, les quiero documentar, quiero que vean el piso. Me llama mucho la atención lo que es el piso. Es un piso muy viejo. La verdad que es interesante ver esta casa. Ni modo, con el permiso de Niñi, vamos a documentar esto para que ustedes lo vean, para que vean los mitotes que hay, estas historias pueblerinas que me gusta documentar. Bueno, vamos a tratar de hacerlo de otra manera. Vean allá arriba. Bueno, tiene una manota de gato, pero todavía se conserva esos rincones que si hablaran, bueno, nos contaran cuántas cosas sucedieron en esta casa. Aquí es, amigos, la casa de la familia Tolosa, donde nacieron los famosísimos ya helados del pueblo. Vean esas puertas interesantes, cuánta historia hay aquí. Órale, yo me estoy aprovechando, vean este baúl. ¿A poco no les parece interesante esto? Ese baúl. Vean esa puerta, no sé de qué material será, pero yo me acuerdo que en la casa de mis abuelos así eran las puertas antes. Muy interesante. Estoy. Mira, tiene llave todavía el baúl, mira, ven la llavecita. ¡Órale, Niñi! De verdad, todavía, tienes, mira, llave el baúl. Mira, no se puede abrir. Estoy. Si la agarras aquí. Estoy anonadado yo viendo el baúl. Ya me quito de aquí. Ya. Vean, amigos, lo interesante. El baúl. Oye, Niñi, ¿y este baúl? ¿A quién perteneció este baúl? ¿De quién era? De mi abuelo. ¿De su abuelo? De mis bisabuelos. Órale. De Malaquía Tolosa, por allá. Malaquía Tolosa, que fue tu bisabuelo. Sí. De modo que este baúl puede datar de, ¿qué te gusta?, más de 100 años. Yo pienso que sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Pues estamos hablando de tu bisabuelo, tu abuelo, bisabuelo. Mi abuelo nació en el 20, en el 14. En 1914, tu abuelo. Mi abuelo ya murió en el 2000. No, puede tener más de 100 años, este facilito, este baúl. Qué interesante. Aquí guardaban todos los tesoros, pero ahorita nada, ya no tienen nada. ¿Qué hay por ahí? Tiene una carta a la lotería, mire. Órale, una, no. Una lotería familiar. Órale, mira, qué interesante, ¿eh? Decían, una lotería familiar. La Manus, la Chiquita, la Lulú. ¿Sus hijos? Los primos y los primos, estaban toda la familia involucrada. Órale, más de 100 años de historia. Oye, Niñi, y esta casa, perdón, esta puerta, yo sé que así era la puerta de mis abuelos también. ¿De qué está este material? ¿Será de jútamo? ¿De qué? Está buena la pregunta, ¿verdad? Porque está muy. Esas son eternas, esas puertas. Órale, qué interesante. Allá en la casa, tenemos una casa que hicimos nueva allá abajo, una tía la hizo. ¿O sí? Y aquí estaba la puerta esa. ¿Esta? Porque una puerta que pusimos en otra calle. Ya. Y tiene la llave todavía y le pone llave, pero así la llave. ¿Esa llave de la Coppel todavía existen? Sí, grandota, pero grandota. ¿Así de ese toda tamaño? Y la llave, pero no. Oye, Angélica, qué interesante. No la de llavero porque. No, no, ¿verdad? La deja escondida, por ahí entra escondida. ¿Y tú ya entras en la chapa de esa puerta? Sí, se abre y se le pone seguro y todo también. ¿Y esa puerta dónde está? En una casa que. Oh, una parada que está para allá. ¿La cambiaron para allá? Sí, aquí está. Órale, qué interesante. Niñi, ¿me permites ir a grabar entonces? Ir para allá. Voy a aprovechar aquí la franqueza de Niñi, que me permitió documentar aquí la casa de la. Buenas tardes. La casa de la familia Tolosa, precisamente donde nacieron los ya famosos helados del pueblo. Toda una tradición, la verdad, de acá de San Javier. De mi mamá, por allá. ¿Sí, todavía? ¿O sí? Me dice Niñi que todavía cada familia llega de hermanos, tienen su cuarto aquí. Vienen de Culiacán aquí, ¿verdad? Sí.
Niñi, qué interesante, la verdad, sí se me hace. Yo llevo en este, lo dejo y allá están todos. Este es el tuyo, Niñi. Y acá está de tus hermanas, este es de hermano. Mi mamá, y yo me quedé con él. Órale. Allá, Niñi, gracias por la franqueza. Pasar por allá. Sí, allá. Gracias. Me saludos al Toño, ahí, al Vilo, mis tíos. Bueno. Porque no me tocó verlo, ya de hecho ya nos vamos para San Ignacio, nosotros. Oh, okay. Ya vamos a ir por allá. Gracias, Niñi. Un abrazo, gracias. Órale, pues yo me estoy agasajando aquí con la historia de San Javier, precisamente con la familia Tolosa. Me gusta documentar la historia, es muy bonito, la verdad que sí, me llevo una joya de recuerdo con ese video. Aquí está toda la historia de la familia Tolosa, fundadora del lado del pueblo. Órale, que anteriormente yo me acuerdo que estaba... ¡Buenas tardes! Qué interesante los tejados, vean ustedes. Qué bonito los tejados que anteriormente pues era lo típico. Ahorita ya son vaciados. Ya son colados, ya de cemento, pero todavía conservan intacta tantos años de historia. Estos tejados, es muy bonito, es lo bonito de recorrer estos pueblos para recoger tantas historias pueblerinas de todo lo que es mi lindo Sinaloa. Hay muchos recuerdos por donde sea, mucha historia, muy interesante. La verdad, nunca me hubiera imaginado andar por aquí. Menos aquí meterme a la casa, a la privacidad de la familia Tolosa. Órale, mucha historia, la verdad. Pues yo desde niño, yo soy de estas tierras. Yo de niño venía para acá, pero nunca me imaginé que algún día tendría pues la oportunidad de grabar. Órale, es muy bonito, muy interesante esa historia. Aquí pues la familia en estos días de fiesta, pues... se deja venir. Estamos en fiestas tradicionales de San Javier, la Taspana. Son las historias pueblerinas de nuestras tierras, amigos. Por acá, en la Sierra Alta, en San Ignacio, Sinaloa. Esta ocasión me tocó visitar a mi amigo Jorgito Reyes, de allá de la Cuadra Reyes, que vinimos aquí a divertirnos con esta cabalgata. Y pues de paso, porque aquí inició la cabalgata. Ellos iban por el cerro de allá y nosotros vamos a agarrar la poderosa y su encaramanos allá a la sierra de San Ignacio, a lo que es la cabecera municipal San Ignacio de Loyola. Así que vamos para allá, amigos. Órale, plebe, pues ya de salida, la verdad que qué bonito se ve, ¿verdad? La verdad, es muy interesante lo nuevo, cómo se conjuga lo nuevo con lo viejo. Buenas tardes. Quiero presumirle, vean este piso, debe ser añales, más de 100 años de historia, brilloso de tantas trapeadas, puro piso de cemento. Órale. Y ahora sí, vámonos. Aquí se fabrican, aquí en este pueblo, los helados del pueblo. Aquí está la fábrica, aquí está todo. Así que vamos a degustar una paleta. Buenas tardes. ¿Qué es lo que vende allá? Pura paletería y la fábrica está en otro lugar, ¿verdad? Está por otro lado. Órale, aquí es pura fábrica, aquí es pura paletería, aquí es puro punto de venta y la fábrica está, dice la muchacha, en otro lugar. Es imposible venir a San Javier y no probar unos helados del pueblo. Órale. Mande. Órale, me voy a probar un frappé de frappuccino de café. Órale. Estoy en un punto de venta de los helados del pueblo, acá en San Javier, les vean. Órale, un pueblo muy pintoresco y tradicional. De aquí inició la cabalgata que va a finalizar allá en San Ignacio. Así que vamos a ir para allá ahorita, luego de que me coma un frappé. Presentando, amigos, les recuerdo que estoy acá en San Javier, acá en San Ignacio, Sinaloa. Es un pueblo muy pintoresco, díganme ustedes si no, un pueblo muy limpio, la gente muy alivianada. Es un pueblo con mucha tradición. La verdad que aquí se fundaron los helados del pueblo. Aquí está, aquí te lo voy a presentar.